cuestiones. El truco de hula. Sí. Hola, muy buenos días. Vamos a hacer un tutorial de punto fijo. Este es mi punto fijo, marca mágico. Ah. Como pueden ver. Y vamos a mostrar los primeros trucos. ¿Ya? De la rutina, que era este truco así, un básico, que ya lo pasamos en el otro tutorial. ¿Ya? Su variante de las manos en los lados. Mano hacia arriba, una pata, y agarramos acá, deslizamos, esta mano sale, pasa, de aquí salimos a este truco ahí, donde las dos manos van tomando. Pasamos al clásico truco donde dejamos todo el peso del objeto en la punta de la mano y agarramos acá. En su continuidad sería después de esta parte de la tomada, soltamos el objeto y movemos el brazo hacia el lado. Se pierde. Y de aquí bajamos. Y nos movemos alrededor del objeto. Medio así, giramos el objeto nuevamente, una mano es falsa, esta va a ser falsa, la firma no, esta mano va a ser falsa, la firma no, de aquí botamos allá, se devuelve y quedamos por afuera del objeto haciendo la isolación. Aquí también el cuerpo es que se mueve alrededor de la esfera. De aquí, una mano es falsa y baja con la otra. Volvemos a la isolación. Bajamos un rebote. Para eso, estiramos los dos brazos hacia abajo, cuando llegan a su máximo punto de la ocasión, vamos la mano hacia adelante, tocamos acá,